Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora del portal educativo www.infoyayate.cf, les da la bienvenida. Vamos a continuar entonces con nuestro siguiente video que vamos a desarrollar, emitir, conducir, locucionar, cuyo título es el BED Proyo número 127, módulo producto, CS entrega número 3, CS03. Bueno, entonces anotemos lo siguiente, vamos a entrar aquí en el BED Proyo. Listo, estamos acá adentro. Bueno, entonces, estando aquí dentro, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si nosotros ya habíamos construido un formulario cuyo nombre es FMCS Producto 1, entonces de ese mismo vamos a sacar una copia para sacar el FMCS Producto 2. Vamos entonces, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Y le ponemos el nombre respectivo. Entonces quitamos el 1, le ponemos el 2. Y nos vamos al inicio y le quitamos el término copia de, dejando solamente FMCS Producto 2. Y le damos un aceptar. Entonces ya como tal estamos con el 2. Entonces cambiamos algunos pequeños detalles. Vamos a mirar. ¿Cuáles son los datos que vamos a cambiar? Vamos a cambiar los siguientes datos. Entonces, el primero de ellos es el origen del registro. Es lo primero que vamos a cambiar. Entonces, para eso, como estamos en este momento parqueados en la selección del formulario, entonces vamos a irnos aquí a la herramienta, hoja de propiedades, y vamos a enrutarnos al dato, ficha dato, y acá en donde dice el origen del registro, en vez del 1, le ponemos el 2. Quedando CS Producto 2 y listo, no nada más lo que hay que hacer ahí. Bueno, punto siguiente, todo es igual a excepción de una cosa, que el cuadro lista que tenemos acá va a variar. ¿En qué sentido va a variar? Va a variar en que, por ejemplo, acá, si nosotros nos damos cuenta, tenemos lo siguiente, en la hoja de propiedades, a nivel del evento, tenemos una macro incrustada. Miremos la macro incrustada que dice. Vean. La macro incrustada habla de un campo que se llama serve, descripción. Así que aquí no tenemos ningún problema con eso. Listo. Con eso no tenemos ningún problema. Vámonos para la ficha dato y vamos a revisar el origen de la fila. Entonces, en el origen de la fila vimos y vemos que tenemos allá CS Producto 1. Entonces, el que tenemos que marcar acá es CS Producto 2. Entonces, hacemos un clic derecho y en este tablero vamos a traer esa consulta. Entonces, vamos a decirle acá mostrar tabla y aquí en la consulta vamos a buscar el CS Producto 2. Producto 2 y lo abrimos ahí. Bueno, ya está. Como ya lo está, entonces ahora lo que tenemos que hacer acá en el data query, en el término tabla, es cambiar ese CS Producto 1 por el CS Producto 2. Entonces aquí paramos y abrimos acá la flechita y vamos a encontrar que aparecen dos, ¿no? Entonces cogemos el 2. Y bueno, como ya lo está, entonces ¿qué nos queda por hacer? Eliminar este CS Producto 1 porque ya no lo requerimos, ya no lo necesitamos. Entonces le quitamos esta tablita y la otra se queda lista. Y guardamos, guardamos la información. Entonces le decimos acá que sí, que la instrucción SQL se va a guardar. Entonces ya por ese lado, perfecto. Bueno, la parte que sigue es arreglar la consulta. Entonces hacemos un clic derecho, guardamos acá, clic derecho, le decimos cerrar. Y nos vamos para la consulta que se llama CS Producto 2. Y la vamos a arreglar. Clic derecho, vista diseño. ¿Qué es lo que tenemos que arreglar allá? Pues simplemente agregarle el ID SBC, se lo tenemos que agregar para que de esta manera no presente ningún problema y lo vamos a ordenar ascendentemente. Ya, eso es todo lo que tenemos que hacer. Un clic derecho, guardar, un clic derecho, cerrar. Entonces, de esta manera, nuestro FMCS Producto 2 ya queda listo. Clic derecho, vista diseño. Entonces, ahí vamos a ver que, bueno, ahí está la vista del diseño, ¿no?
Entonces, hacemos un clic derecho, le decimos vista formulario. Ah, pero nos falta una cosita por arreglar acá, los botoncitos. Vamos a arreglar los botones acá. Entonces, en donde dice formato, en donde dice cambiar forma, le vamos a decir el círculo. Le decimos acá el color verde. Este es el verde. Listo, ya lo está. Clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Entonces, bien, clic derecho, abrir. Entonces, ahí podemos apreciar, ya está en este momento presente, está la arena, ¿sí? Todos los productos están ahí. De igual manera, si nosotros quisiéramos entrar al primero, pues ahí está el primero, está el siguiente, ¿sí? Ahí lo vamos mirando. Ok, el último, el anterior, ¿listo? El primero, el siguiente. Pero si quisiéramos mirar aquí detenidamente, por ejemplo, vamos acá mirando, digamos, por ejemplo, aquí dice Arnés Felcan Perro, ahí está, ¿sí? Champú, aloe vera, champú espuma seca, etcétera. Entonces, tenemos dos maneras de poder cuadrar la consulta. La una, por medio de la cuadro lista, y la otra por medio de los botones de navegación. Eso es todo. A nivel de accesorios, a nivel de accesorios. Bueno, mis amigos, entonces ahí ya esa parte quedó lista. Este video ya prácticamente lo termino. Pudieron apreciar cómo lo hice. Todo lo que hice fue sacar una copia, cambiar algunos pequeños detalles. Así es, de esta manera como tenemos que trabajar de la forma así, más rapidito para que todo nos fluya. Y punto, no más. Bueno, entonces yo voy a salir de acá. Acá le digo que sí y termino este video quedando muy agradecida con cada uno de ustedes porque me puedan regalar un comentario. Bueno, si me quieren regalar un like, está bienvenido. Si quieren suscribirse, porque es la primera vez que ustedes están viendo, es que hay gente que llega así, por primera vez de topazo llegan acá, ay, ¿y esto qué es? Y lo ven interesante, entonces se suscriben. Hay otros que solamente lo ven, pero no se suscriben, pero los que lo están mirando y no se han suscrito, yo los invito muy cordialmente a que se suscriban porque con la suscripción ustedes están dando la posibilidad y la oportunidad de que a su celular le lleguen las notificaciones de las nuevas cosas que yo voy elaborando y así usted se entera que llegó un nuevo video de Sandra Liliana Yaya Wilches que es parte de Info Yaya Tech. Bueno, mis amigos, no siendo más, me despido de ustedes y los invito muy cordialmente al próximo video. Seguimos en el tema de la consulta. ¿Qué nos queda por trabajar? La consulta que va con el término de la parte de las prendas, que es muy sencillito. Muchas gracias y hasta pronto.